Se sueltan estas cuatro tuercas. Se retira el pechero, coge el otro pechero, el pechero nuevo, y como el pechero de pronto no tiene la misma altura entre esta y esta parte, entonces lo mejor es correr un poquito las tuercas hacia adentro, correrlas y se monta el pechero. Se monta el pechero que llegue al fondo a descargar sobre el cilindro. Aquí con el volante se dan cuenta que está el o que no peguen las tuercas en el pechero, que no estén pegando aquí en la parte de atrás del pechero, aquí, que queden separadas. Se pega el pechero, coloca las... Aquí corremos las tuercas que habíamos corrido hacia atrás, las corremos otra vez hacia adelante contra el pechero, y entonces ahora sí, con la llave, ajustamos hacia afuera esas tuercas. Ahí en esa posición ya el cilindro gira un poquito, pero está rozando con el pechero, que quiere decir que está muy pegado. O sea, aquí se empieza a meter la galga, a ver dónde quedó pegado. A este lado está más ajustado, que no entra la galga. Entonces ahí aflojamos un poquito, aquí le damos un cuarto de vuelta aflojando y aquí apretando para que el pechero se salga. Ahí ya no está rozando. Ahí estaría bien. Ahí ya grabado. Habría que, hay que revisar aquí por dentro con la punta larga de la galga. Medir con la misma galga aquí la separación que hay entre el pechero y el cilindro. Aquí puede quedar un poco más separado. Aquí también habría que soltar un poco. Lo dejamos aquí. A pesar de que no está rozando, está demasiado ajustado. Confirma que no esté rozando. Ahí está girando libremente el cilindro.